Bueno, primero que nada, yo pienso que el video, ¿verdad?, se volvió muy viral por el simple hecho de que ahora casi toda Latinoamérica, si no me equivoco, está en cuarentena, ¿verdad? Entonces, como que es raro ver, ¿verdad?, que otras personas que en otros países estén farreando, como decimos los paraguayos. Y nada, nosotros acá en Taiwán nunca estuvimos en cuarentena, ¿verdad? Nunca tuvimos restricciones en cuanto a ir a bares, restaurantes, discotecas. Siempre acá todo se mantuvo abierto porque Taiwán está haciendo muy bien las cosas y prácticamente a hoy ya, no, ya tenemos muy pocos casos comparados con la región, ¿verdad? Y nada, el video se volvió viral. Yo recuerdo, salimos con mis amigos a festejar el cumpleaños de una amiga. Y nada, luego el tweet empezó a tener retweets de gente de Paraguay, luego ya gente de Colombia, de Guatemala, de varios países. Y más que nada el video fue el propósito fue para demostrar de que en algún momento todo va a volver a la normalidad, por decirlo así. Y como para que también alentar un poco a la gente, como para que tengan conciencia y hagan bien las cosas ahora, así como en Taiwán hicimos en su momento, entonces ahora ya nos estamos dando un poco más de libertades, ¿verdad? En las discotecas podemos ir nosotros acá, pero antes de entrar a las discotecas nos chequean todo, nos chequean la temperatura, las manos tenemos que lavarnos y nada, de esa forma también se puede, ¿verdad? Se puede salir a divertirse acá y teniendo en cuenta que acá ya no tenemos casos locales hace 38 días ya. Fernando, ¿cómo es el mundo de la disco allá? ¿El Tunchin Tunchin es de artistas locales? Las canciones no sé si son canciones, las cosas que suenan en las discos, ¿tienen consignas en chino o mandarín o vienen de la lista del EDM de lo que se produce en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera? ¿Qué se baila? Sabes que es interesante porque la gente cuando le digo esto no me creen. Acá en Taiwán aman la música latina. Hay casi todas las discotecas tienen por lo menos una noche de fiesta latina. Ajá. Y la gente le encanta porque acá hay discotecas como para techno, para rock, para pop y latinos también. Sabemos bastante de Taiwán, es una relación antigua, hay una comunidad sino-taiwanesa muy de mucho arraigo aquí. De hecho, somos un pueblo amable que no discrimina, que integra, es decir, el proceso taiwanés en Paraguay fluyó. Ahora, a la inversa, ¿el taiwanés sabe algo de Paraguay? Sí, vos sabés que saben. Más que nada saben porque Paraguay es el único país que le reconoce a Taiwán como país, ¿verdad? En Sudamérica. Entonces, sí saben ellos, de hecho, que en el colegio estudian un poco de lo que es Paraguay, ¿verdad? Justamente porque Paraguay es el que tiene relaciones con Taiwán. Y yo siempre digo que parece difícil creer, pero los taiwaneses y los paraguayos nos parecemos mucho en cuanto a la solidaridad y la calidez que hay en las personas. Siempre acá son muy amables, le tratan bien al extranjero y yo creo que en Paraguay también la gente es muy, muy amable. Entonces, en ese sentido nos parecemos mucho. Venus Media, siempre con vos.